Hola, y bienvenidos a Butaca Salvaje. En el alucinante mundo del cine, hay un género que nos tiene totalmente enganchados aquí en el canal, el cine de fantasía y terror. Y en este universo, hay dos personajes que son la caña, el hombre lobo y su archienemigo de toda la vida, el vampiro. Hoy les traemos una película que es una pasada, Un hombre lobo americano en París. Así que, agarren sus chuches favoritas, que arranca la aventura. Todo empieza una noche lluviosa en París. Hay una figura misteriosa que sale de una alcantarilla. Parece que está huyendo de algo o alguien. En medio de su carrera a tope, se choca con un taxi, pero su intento de fuga es un fracaso total y acaba arrastrado de nuevo a las sombrías cloacas. Luego nos encontramos con nuestros protas. Andy, el chaval virgen y poeta, fanático de las pelis de miedo. Brad, el listillo del grupo. Y Chris, el valiente jefe del grupo. Van en tren hacia París, echando unas risas con un juego que les da puntos por hacer locuras. Chris va ganando con 125 puntos. Cuando llegan a París, esperan a que anochezca para colarse en la Torre Eiffel. Tienen un plan de locos. No solo van a meterse en el famoso monumento, sino que van a hacer algo todavía más flipante. En la cima, Andy se prepara para un reto brutal, saltar desde lo más alto de la torre. Pero todo cambia cuando aparece una chica misteriosa que parece que quiere suicidarse. Andy, que quiere salvarla, intenta convencerla de que no lo haga. La tensión sube mientras Andy hace todo lo posible por cambiar la decisión de la chica. En una noche que promete ser de esas que no se olvidan, Andy, sin pensárselo dos veces, se tira detrás de ella en una jugada súper valiente, digna de un superhéroe, pero con un final más de suerte. Ambos se salvan. Esta movida hace que Andy se sienta como un verdadero salvador, un héroe de cine, pero de una forma más de cachondeo que heroica. Después de este rescate de infarto, Andy se da un golpazo en la cabeza y se desmaya. Al despertar en el hospital, con sus colegas alrededor, suelta que se ha pillado un flechazo tremendo por la chica misteriosa. Convencido de que tiene que encontrarla, persuade a sus amigos para buscar la nota de suicidio que ella había dejado. Entretanto, Andy se topa de nuevo con la chica en el hospital. La sigue, pero algo raro le llama la atención. Ella va cargada con una bolsa llena de bistecs. Este detalle le añade un rollo misterioso a la historia. Con el corazón hecho un lío por esta chica enigmática, Andy y sus colegas pillan la nota suicida. Decididos a saber más de ella, van a su casa y descubren su nombre, Serafín. Pero Andy se queda flipado al ver que Serafín tiene sangre en las manos, y se agobia pensando que puede volver a intentar algo contra su vida. Con un mix de ternura y torpeza, Andy trata de convencerla para que salga con él. Aunque sus primeros intentos son un poco patéticos, ella al final acepta. Lo que viene es una serie de movidas tanto chungas como divertidas, mostrando cómo van haciendo una relación de lo más peculiar. En un giro gracioso, durante una cita en una cafetería, Andy se topa con un tío calvo y cachas, un tipo que impone. Superchica aparece en escena sintiéndose un poco mal por cómo actuó antes. Trata de irse sin que nadie la note, pero el chico que casi le robó un beso se detiene en seco cuando ella, con una expresión de poco agrado, le dice un firme «¡Fuchi! ¡Hazte para allá!» y se marcha. Cuando llega la noche, lo que todos esperaban sucede. El chico vuelve a la casa de su amor para seguir rogándole. En mi barrio, los hermanos ya hubieran intervenido en esta situación. Al tocar la puerta, se topa con alguien llamado Cloud, que les dice que Serafín no está. De forma curiosa, los invita a entrar al club La Línea. Ya en el club, Crisis decide ir a la casa de Serafín por si acaso ella vuelve. Al llegar, ve que las luces del sótano están encendidas y, llevado por la curiosidad, baja a ver qué pasa. Para su asombro, encuentra a Serafín encerrada en una celda. Crisis, todo confundido, se apresura a ayudarla. Pero Serafín le cuenta que ella y Chris están en peligro. Con mucha prisa, le pide las llaves a Crisis, quien termina quedándose dormido en el suelo después de liberarla. Serafín, con toda la determinación y valentía, se dirige al club. No duda en amenazar al portero con un posible enfrentamiento si no la dejan pasar. Mientras, en su casa, Chris se despierta en la celda. Con la excusa de lanzar la llave, nos enseña su impresionante fuerza y habilidad. En la fiesta, Serafín se mueve con agilidad, esquivando peligros y dejando atrás a su amigo en problemas. Se dirige rápido hacia Andy, justo cuando la situación en el club empieza a calentarse. Los organizadores se transforman en hombres lobo y atacan a los invitados. Chris, que se está vistiendo en el sótano, se encuentra con un hombre lobo herido. El lobo se abalanza sobre él, pero Chris, con una agilidad increíble, logra escapar haciendo parkour y huye con mucho estilo. En las alcantarillas, Brad busca ayuda pero se topa con un enemigo inesperado y sale perdiendo. Por otro lado, el chico que buscaba a Serafín finalmente la encuentra, pero las cosas se ponen feas.
Se desencadena una pelea brutal y Andy tiene que correr por su vida, esquivando los ataques. La escena es un caos total, pero Andy consigue librarse y escapa por las alcantarillas. Se despierta en la casa de Serafín, confundido y sin recordar cómo llegó allí. Mientras tanto, Serafín está preparando un licuado de corazones, y Chris la observa desde la ventana, pensando, esta chica está loca. Trata de advertir a Andy de que algo raro está pasando. Andy estaba a punto de decir algo cuando, ¡zas!, Serafín aparece en la habitación como un rayo. Andy, un poco preocupado por sus amigos, intentó salir pitando de allí, pero Serafín, con una onda súper tranquila, le enseña que tiene poderes de otro mundo. De pronto, a Andy le empieza a pasar algo rarísimo en el cuerpo. Serafín le suelta que se está convirtiendo en hombre lobo, pero Andy ni se lo cree. Esa duda le duró hasta que vio a la mamá de Serafín, que estaba hecha polvo. Andy, alucinando, se lanza por la ventana y se va directo al Club Cloud. Allí en el club, Andy se las arregla para llevarse a Chris y Andy de vuelta, pero la cosa se pone tensa, porque la policía ya estaba husmeando por ahí, investigando a la banda de Jeron y Verdad. Sacan a Jeron del río y un inspector, Lithium, se lo lleva a la comisaría para darle un tercer grado. Por favor, demuéstrame con un like y un comentario que te agrada el video, y me ayudarás bastante, gracias. Al final, sin pruebas, lo sueltan. Mientras todo esto pasa, Andy sigue en plena transformación, pero eso no es todo. Ahora que Andy es otro, se muere de ganas por comer carne cruda. Y ahí es cuando se topa con Amy, una rubia de peli, a la que consigue atraer con sus nuevas feromonas de lobo. Se van a comer unos tacos juntos, y de repente, aparece el espíritu de Brad, que no puede descansar tranquilo hasta que no se aclaren unos asuntos pendientes. Para rematar, Andy se lleva a Amy a un cementerio para tener un momento más personal. En pleno calorón, Andy, ya medio lobo, se tira a una fuente y empieza a seguir a una rubia. Pero ojo, que esta rubia no es la típica de las pelis americanas. Ella, que es lista como el hambre, se esconde entre las tumbas para darle esquinazo a Andy. Pero aparece un detective que los estaba vigilando y, sin querer, asusta a la rubia, que sale de su escondite. Ahí es cuando Andy la caza y se la lleva a una biblioteca tibetana de lo más misteriosa. Mientras tanto, Andy se despierta en el cementerio y el detective lo arresta. Llevan a la rubia a la morgue para identificar cuerpos, y cuando ve a Andy, le echa en cara lo que ha hecho. Pero de repente, aparece Brad, un colega de Andy, y lo defiende diciendo que todo era parte de su plan de venganza. Andy, que está deseando volver a ser humano, pregunta cómo hacerlo. Brad le suelta que tiene que liquidar al hombre lobo que lo mordió. Por otro lado, Cloud y sus colegas están tramando secuestrar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y los fantasmas siguen con su jaleo. Cloud, que resulta ser un supremacista, le ofrece a Andy unirse a su banda. Pero Andy pasa de la oferta y se prepara para lo que se viene. Una batalla de las buenas. Se avecina un enfrentamiento a muerte con cuchillos en una iglesia en ruinas. Cloud suelta su rollo sobre limpiar la raza humana, y Andy se encuentra en un lío moral y físico, metido en una pelea que va a decidir su futuro y el de los que están a su alrededor. En el filo del peligro, Serafín hace de héroe y salva a Andy, que estaba en un buen lío. Se detienen a echar gasolina, listos para lo que venga con los supremacistas, que pasan piola, sin llamar la atención. Así, arrancan una huida de película. Llegan al escondite secreto de Serafín, y ahí Andy se entera de algo fuerte. Serafín sabía lo que tramaba Cloud, y no movió un dedo para pararlo. Sale a la luz la relación de Serafín con el lobo que atacó a Chris. Resulta que el padrastro de Serafín, que era científico, trató de curarle la licantropía con un suero experimental, pero la cosa se torció, y Serafín terminó convertido en una especie de supersoldado. En un mal momento, Serafín perdió el control, y atacó a su padrastro, y a su madre. Mientras están en esas, York interrumpe un momento tenso, y Andy se ve forzado a huir de nuevo. Los supremacistas lo persiguen, pero Andy los despista después de una persecución de infarto. Cuando vuelven con Serafín, se encuentran con que su laboratorio ha sido desvalijado. Cloud y su banda han mangado el suero del superlobo y planean una fiestuki en la iglesia para probarlo. Andy y Serafín deciden meter mano para frenarlos. Se cuelan en la fiesta disfrazados. Andy lleva una gorra que lo hace pasar de incógnito, como Superman con gafas. Pero los pillan, y justo cuando llega la poli, cortan la música y sueltan su plan de usar a los invitados como cena. La cosa se pone tensa, y Andy y Serafín se preparan para otro round en esta situación peligrosa e inesperada. En un giro inesperado de los eventos, un hombre desoído es apresado justo cuando los supremacistas, desagradables en su esencia, activan desde el subsuelo un suero que transforma a lobos ordinarios en criaturas festivas y devoradoras de humanos. Mientras tanto, Serafín, armado de astucia y un cepillo, logra someter al portero, recupera su tractor y abre las puertas para facilitar una fuga caótica. En ese momento, Andy enfrenta a un hombre lobo, lamentablemente el creador de su amigo Brad.
La llegada de un viento místico, como si fuera sacado de una leyenda, hace que su amigo desaparezca, dejando un momento de paz efímera. Los policías irrumpen en la iglesia, y la batalla se traslada a las catacumbas. En un encuentro peligroso, el teniente Lejeune evita por poco ser devorado por uno de los lobos, salvándose al caer en un río subterráneo. Cloud, otro de los transformados, es perseguido pero termina siendo arrollado por un tren. A punto de desatar una masacre en el metro, se detiene solo para saborear una gordita de chicharrón, momento en el que el efecto del suero disminuye. Justo cuando está a punto de inyectarse una segunda dosis, Ande aparece de manera épica y evita que lo haga, dando inicio a la batalla final. Durante esta confrontación, se revela que Cloud fue el lobo que mordió a Serafín. A pesar de haber juzgado mal a Cloud, no se puede pasar por alto que devoró a sus propios padres. En un giro inesperado, Ande cae accidentalmente sobre una jeringa. Cloud intenta huir, pero Ande, decidido a romper su maldición, devora el corazón de Cloud. Meses más tarde, Ande y Serafín celebran su unión sobre la Estatua de la Libertad y se lanzan en un salto espectacular, mientras se mencionan feromonas masculinas y una vida épica que aguarda en el sótano. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. ¡Vamos!